Voy a continuar con la siguiente, con el siguiente aspecto de la verdadera religión. Y ahora vamos a hablar de las escrituras verdaderas y de las escrituras falsas. Hay varias cosas en la Biblia que son falsas. Es muy importante tener en cuenta que no todo lo que hay en la Biblia es verdadero y es sana doctrina. Y también hay que tener en cuenta que la Biblia es una compilación de libros que fue decidida por una serie de señores, los cuales pues tenían una serie de opiniones sobre ciertos libros, pero hay libros verdaderos que son revelación y que se han quedado fuera. El canon católico es más amplio que el canon protestante. El canon protestante ha eliminado bastantes libros que se aceptan en el canon católico, como es el caso del libro de los Macabeos, los dos libros de Macabeos, Tobías, Tobit, Judith, Eclesiástico, Baruch. Estos libros yo los tenía cuando era católico en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y los protestantes los han desechado. Pero son libros de profetas que entroncan con la Torá y con la doctrina verdadera de nuestro Mashiach. Y hay cosas en la Biblia, en la Tanaj actual, que están mal. Por ejemplo, se ha demostrado en los rollos los rollos de Qumran, del Mar Muerto, que la fórmula bautismal del libro de Mateo, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es absoluta y totalmente falsa. Esa fórmula bautismal es totalmente falsa porque Yahusha dijo que se bautizara en su nombre. Tú debes ser bautizado no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es una blasfemia. Eso es dividir a nuestro Creador en tres y nuestro Creador es uno. Eso lo dice el libro de Deuteronomio 6:4, dice: Shema Israel, escucha Israel, Yahuwah Ejad, tu Creador uno es. Yahuwah es uno, no son tres. Tú no puedes hacer una fórmula bautismal de tres personas, como dicen los cristianos. No son tres personas. No es una persona tampoco. Tu creador no es una persona, es mucho más. Tu creador es tu creador. Y no puedes dividirlo ni decir que eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tú eres bautizado en el nombre de Yahusha porque él fue bautizado el primero, como un ejemplo del hombre que es sumergido y que el hombre de pecado queda ahogado en el agua y el hombre que sale y que emerge del agua es un hombre nuevo, un hombre sin pecado. Y ese es el arrepentimiento que tú tienes que tener delante de tu Creador. Y si fuiste bautizado en alguna iglesia cristiana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, necesitas buscar un día en el que puedas ser sumergido en una bañera o ser sumergido en un río o ser sumergido en el mar con algún testigo que pueda acompañarte y ser bautizado en el nombre de Yahusha, por otro creyente en Yahusha. No necesitas ningún tipo de ritual, ningún tipo de fiesta, ningún tipo de dinero gastado ni nada parecido. Hay también un libro que es el libro de Esther, que es un libro que no es un libro verdadero, no es un libro de revelación. El nombre de Esther tiene que ver con el nombre de la diosa Ishtar, que, por si no lo sabes, es la diosa que hay detrás de la Virgen María, que es un ídolo pagano. Semiramis es la diosa babilónica que se llamaba Ishtar, y desde luego que la Virgen María es una diosa, un ídolo pagano que nada tiene que ver con Miriam, la madre de Yahusha, nuestro creador, que por cierto está demostrado en la Biblia que tuvo más. Y aquí este libro de Esther, Ishtar, es un libro pagano que habla de, bueno, pues de una mujer judía que se casa con un rey de Persia, Ahasveros, el rey Asuero, y que es amenazada por un hombre llamado Amán, y bueno, al final todo acaba en un genocidio que los judíos pues matan a muchísima gente, pero es un libro que no tiene ni siquiera mención al creador. Imagínate un libro que tienes en tu Biblia que no dedica ni una sola palabra al creador. Aunque bueno, dicen que sí, que el creador de alguna forma está ahí envuelto en todo lo que ocurre,
pero es un libro falso que no debes considerar un libro que es revelación de nuestro creador. Y aparte, pues se realiza un genocidio, hay muchísima gente que no tiene, por el decreto de un rey, que no tiene nada que ver con lo que nuestro creador hace, con lo que nuestro creador es. Y vamos a hablar de el gran problema que tienes si tú eres cristiano y estás metido en la doctrina cristiana. Tú tienes un problema que se llama Pablo de Tarso. Este hombre no fue un apóstol. Este hombre no fue un apóstol. Y lo voy a mostrar sobradamente con la palabra. Este hombre negó la Torá, este hombre negó la eficacia de todo tipo de obediencia a nuestro Creador. Y este hombre trajo la doctrina del Sanedrín. Era un fariseo. Los fariseos se dedicaban a cambiar los mandamientos a su antojo y a dominar a las personas a través de su poder religioso. Cuando llegó Masías, se enfrentó a los fariseos. Y cuando Masías murió y resucitó, obviamente triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Hasatán no se iba a estar quieto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo muchas cosas, pero una de ellas fue suscitar a un hombre que se autodenominó apóstol y que nunca lo fue. No se encontró con el Masías. No tuvo una conversión. Es una mentira. Si tú lees las tres conversiones supuestas que hay en el libro de Hechos, que están en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, son absolutamente contradictorias. Es imposible decir una cosa y luego decir la contraria. Es imposible decir, yo y los que estaban conmigo oímos una voz, pero no vimos nada. Y en otra parte decir, yo y los que estaban conmigo vimos una luz, pero no oímos nada. Eso es mentira. O sea que ya te he desmontado el tema Pablo de Tarso. Tu Biblia cristiana, como esta, tiene el Evangelio, las cuatro narraciones de la vida de Yahusha, y luego tiene 13 cartas de un señor que fue de los últimos que escribieron, y en vez de respetar el orden cronológico por el cual la primera carta debería ser la de Santiago, incluso antes de los Evangelios, se pone las 13 cartas de Pablo, que ya el número 13 es un número bastante sospechoso porque Pablo escribió más cartas. Yo te invito a que leas la carta de la Odisea de Pablo, que es un auténtico desastre, pero los clérigos católicos no la quisieron incluir por ciertas cuestiones de conveniencia. Y este señor era un mentiroso compulsivo. Tú vas a poder ver claramente, si haces un estudio y un análisis de sus cartas, que en cada sitio decía lo que le convenía. O sea, él hablaba de la eficacia de la circuncisión y luego hablaba de que la circuncisión no valía. Él hablaba de lo importante que era la ciudadanía de Israel, pero él también hablaba de que ya no había judío ni había griego porque todos somos uno en Cristo Jesús. Él decía que había sido criado conforme a la estricta observancia de la Torá y él decía, confirmamos la Torá. Y creemos en la Torá y la Torá, pero luego decía que somos libres de la maldición de la Torá, luego decía que la Torá fue clavada en la cruz, que la cruz es otro invento católico cristiano que no existe, Yahushua no fue colgado en una cruz porque eso es imposible, científicamente imposible, se hubiera caído al suelo, fue clavado en un madero, en un árbol, en un tronco. Y hay pruebas sobradas, solamente necesitas la escritura y tu propio entendimiento para desenmascarar a este impostor fariseo que nunca fue un verdadero apóstol. Él dijo, soy el más inferior de todos los apóstoles que no debería ser llamado apóstol, no merezco ser llamado apóstol. Y es verdad, pero en su falsa modestia él te seduce y él te camela y él te hace creer lo que no es, pero luego en otra ocasión, porque era muy soberbio y muy egocéntrico, dijo, yo no soy menos que todos esos super apóstoles. Y la traducción en el griego es super, super apóstol. No recuerdo ahora la palabra griega para apóstol, pero en hebreo es shaliach, enviado, emisario. Era un falso y un mentiroso. Su conversión es una auténtica mentira. Sus tres relatos de la conversión son completamente contradictorios. Y estos señores del Sanedrín son los que más odian a Masías. El cristiano no odia a Masías, el cristiano ama a Masías. Lo que pasa es que no le obedece, no le conoce. Porque si tú no conoces lo que tu Masías te está enseñando, que es la Torá, realmente no le conoces.
le amas, amas una imagen que te han dado occidentalizada con una doctrina de paz y amor, de tolerancia, de que todo hay que aceptarlo, de que todo está muy bien. Pero realmente ese no es Masías. Masías vino con mucha severidad, habló muy fuerte a los fariseos, habló muy fuerte a mucha gente y no era un caramelito para que le gustara a todo el mundo. Él habló Torá. Y Pablo de Tarso niega la Torá en repetidas veces en sus cartas. Por ejemplo, si lees Gálatas 3 y Gálatas 4, está tirando la Torá por los suelos y está hablando pestes y barbaridades, comparándola con Agar, que fue una mujer esclava, la madre de Ismael. Y cosas horribles, y en Romanos también. Pero hay una lucha tremenda entre los verdaderos apóstoles, que son los que caminaron con Yahusha, los que estuvieron con él, los que vieron su vida, vieron su muerte, vieron su resurrección y que fueron realmente enviados por él, que fueron 12. Uno de ellos le traicionó, que fue Yahudá, Judas Iscariote. Y cuando murió, podemos ver en Hechos 1, no lo voy a leer ahora, pero podemos ver en Hechos 1 cómo se nombró a otro apóstol, a otro emisario, que fue Matías, Matityahu. Y ahora vamos a leer en Apocalipsis, en el libro de Revelación, en el capítulo 21, algo muy, 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 muy importante, por si acaso todavía piensas que Pablo de Tarso es un apóstol verdadero, porque si Pablo de Tarso fue un apóstol verdadero, entonces deberían ser 13, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 11 que quedaron, menos Judas, que murió, fue agregado Matityahu, Matías, ¿verdad? Y Pablo sería el número 13. Sin embargo, aquí podemos ver claramente cómo cuando nos narra el apóstol Juan, el verdadero apóstol Juan, en Apocalipsis 21 nos dice, nos está narrando la Jerusalén celestial, ¿verdad? La nueva Jerusalén, y dice, tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malajim, e escritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas? 12. Muy bien. Al este 3 puertas, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Y ahora dice el verso 14. El muro de la ciudad tenía 12 piedras de cimientos y en estas estaban escritos los 12 nombres de los 12 emisarios del Cordero. ¿Cuántos emisarios tiene el Cordero? 12. Si tú estás dándote a conocer en estos tiempos como un apóstol, déjame decirte que eres un mentiroso. Si tú estás creyendo a estos señores que dicen que son apóstoles, déjame creer que estás regalándole tu dinero a un oportunista y a un ladrón. Y los únicos apóstoles que han existido durante toda la historia han sido 12 apóstoles. Y Pablo de Tarso no fue uno de ellos, fue el primer falso apóstol, que luego ha habido muchos más. Si quieres encontrar otra prueba más, porque pruebas, desde luego te voy a dar las que quieras. Ahora mismo no es el momento porque estamos hablando de una manera general de lo que es la verdadera religión. Pero el tema de Pablo de Tarso sí que cuando entre con ello me voy a despachar a gusto porque todo lo que he encontrado es muy interesante y de hecho no soy el único. Aquí dice algo en Apocalipsis 2:2. Estamos hablando a la iglesia de Éfeso. Recordemos que la iglesia de Éfeso estaba en la región de Asia y las iglesias de Asia rechazaron al apóstol Pablo, le rechazaron. Eso lo podemos encontrar en la primera carta de Timoteo, pero ahora no vamos a ir allí. Dice así: Escribe al Malaj, al ángel de la asamblea de los creyentes en Éfeso. He aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre las 7 menorot de oro. Esto es una menorá, ¿vale? Los 7 candelabros de oro. Ya sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado. Cómo no puedes soportar a la gente perversa y has probado a los que se llaman emisarios, a los que se llaman apóstoles, y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son y los has hallado mentirosos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién se ha autodenominado emisario, apóstol sin serlo? ¿Sabes quién? Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es el falso de quien está hablando aquí, Masías. Porque Masías lo sabía todo y sabía que cuando él muriera y cuando él resucitara y subiera a los Shamayim, a los cielos, llegaría gente mintiendo sobre él.
y Pablo de Tarso miente. Ha sido descubierto y en las generaciones futuras, mediante nuestro Creador, ya no va a poder seguir engañando a más personas y enviándolas al lago de fuego. Podemos encontrar en Yohanan, en Juan 5, cómo nuestro Mesías dijo lo siguiente. Vamos a ver, porque tengo aquí muchas palabras seleccionadas, pero aquí dice, en Juan 5:31 dice lo siguiente. Si, esto lo dijo Masías, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la Emet, de la verdad. ¿Quién? Juan el Bautista. Habló de Masías. Son dos testigos. Pablo de Tarso. Se denomina apóstol. Tú puedes encontrar en infinidad de ocasiones como empieza la carta diciendo yo, apóstol, por gracia de Jesucristo y de Dios y todas esas palabras paganas que se utilizan en el cristianismo. ¿Quién en la palabra da testimonio de Pablo de Tarso como un emisario, como un apóstol? Nadie. Y mucha gente, cuando te des cuenta de que Pablo de Tarso era mentiroso, mucha gente te dirá que Pedro... Una vez dijo, recibid a nuestro hermano Pablo porque él escribe cosas que son torcidas y que mucha gente no entiende, etc. Una cosa muy importante, él no dijo que era apóstol, él dijo que era un hermano, un hermanito, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando cuando Pablo de Tarso empezó a darse a conocer y todavía... estaba con su disfraz de oveja y todavía era aceptado en Jerusalén. En Jerusalén le dieron la patada a Pablo de Tarso porque obviamente a Jerusalén no puede llegar a mentir sobre la Torá porque allí la gente conocía, eran hebreos y era gente estudiada. ¿Qué hizo Pablo? Se tuvo que ir a Grecia, se tuvo que ir a Roma, lugares donde la gente no tenía ni papa, como decimos en España, no tenían ni idea de las escrituras y ahí pudo engañar a quien quiso. Pero en Jerusalén y en las iglesias de Asia fue rechazado también. Por lo tanto, estudia a Pablo de Tarso y date cuenta que todo lo que habló Pablo de Tarso está copiado de la Torá y de los profetas o del Masías o es mentira. Tiene mentiras por todos lados, mintió por todas partes. Por ejemplo, cuando le acusaron de hablar contra la Torá, de hablar contra el templo, de hablar contra Jerusalén, contra Israel y de meter griegos en el templo, encuentras dos capítulos más tarde, esto ya lo analizaremos más en otro vídeo, pero encuentras dos capítulos más tarde, como está entre fariseos y saduceos, y dice, se me juzga por la resurrección de los muertos. Y resulta que entre saduceos y fariseos había un problema muy grande doctrinal con el tema de la resurrección de los muertos. Porque los fariseos creían y los saduceos no creían. Entonces se arma un revuelo tremendo y, casualidad, Pablo de Tarso salva el pellejo. O sea, que Satán es más astuto que los hijos de la luz, pero la realidad es que nuestro Abba Kadosh está derramando ahora un ruaj de conocimiento, un espíritu de conocimiento y de entendimiento y de revelación y nos está quitando todas esas mentiras porque este era un gran tropiezo para que pudiéramos entender ¿qué es realmente la Torá de nuestro Masías? Que es algo simple, son unos mandamientos tan sencillos para que tengamos un estilo de vida, que es un estilo de vida maravilloso, pero que es el que quiere nuestro Creador que tengamos. Entonces estos señores que han metido todas estas mentiras tienen que desaparecer completamente de tu mente, tienen que desaparecer de todo lo que tú has creído hasta ahora porque te han estado engañando y te han estado confundiendo. La Torá es simple, es orden. Es una creación perfecta que ha hecho nuestro Creador y unos mandamientos perfectos y los tenemos que seguir cumpliendo. Eso no ha pasado ni pasará nunca. Y vamos a continuar con el siguiente aspecto de la verdadera religión. La muerte y la escatología. Así he llamado este aspecto, que bueno, es otra idea muy equivocada que se tiene, sobre todo dentro del cristianismo, porque cuando la gente muere, pues el cristiano piensa
Pues bueno, que si esa persona ha sido creyente y ha tenido buenas obras y ha tenido una buena vida, una vida correcta, se va al cielo, ¿verdad? Y si ha sido una persona no creyente, una persona malvada, una persona egoísta, se va al infierno, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que enseña la palabra. Vamos a irnos a Gisgalud, a Revelación, el libro de Revelación, y vamos a leer en el capítulo 20, porque esta es la verdadera escatología. El problema es que no hemos entendido, no nos, o sea, hemos tenido la verdad, la Emet, la hemos tenido aquí delante nuestro, pero ha habido un señor con una corbata, un señor con una sotana que nos lo ha explicado al revés, invertida, para que no entendamos absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Abaca 2, que pase cuando. Cuando una persona muere, y bueno, ¿a dónde va esta persona? Dice, después vi un malaj, estamos en el capítulo 20 de Revelación, estamos hablando de la escatología, de lo que va a pasar en el futuro en la Tierra, y como he dicho, lo que va a pasar cuando muere cada persona, cada uno de nosotros. Después vi un malaj, un ángel bajando del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Él prendió al dragón. Esa serpiente antigua es el demonio y Satán, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Esto, por si no lo sabes, que está hablando aquí en Revelación Apocalipsis 20, es el milenio, el reino milenial que se va a dar aquí en la tierra. Entonces ya no estamos hablando de que morimos y nos vamos todos al cielo y estamos en el cielo con nuestro Creador. Está hablando aquí de que va a haber un reino en la tierra donde nuestro Mashiach va a venir por segunda vez. En la primera vez él vino como un siervo sufriente, como Ben Yosef, como el hijo de Yosef, como un siervo sufriente. Y la segunda vez que venga a la tierra vendrá como Ben David, como el hijo de David, como un rey poderoso como lo fue el rey David. Entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yahusha. Fíjate, asesinados por dar testimonio del Mashiach y por proclamar la palabra de Yahuwah. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a la vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Aquí está hablando de resurrección. Aquí está hablando de que cuando Yahushua vuelva a la tierra, los que han muerto en él, los que han creído en él, los que han obedecido su Torah, los que han sido fieles y han dado testimonio de él, serán resucitados. Los que hayan muerto serán resucitados y gobernarán con él por 1000 años. El resto de los muertos no vinieron a vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, hay un reino milenial de 1000 años donde gobierna nuestro Mashiach y gobernamos con él los justos, los que le obedecemos, los que creemos en él y damos testimonio de él. Esta es, dice, y los, dice, esta es la primera resurrección. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él, la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim, serán sacerdotes de Yahuwah y del Mashiach, y gobernarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los cuatro ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. O sea que Hasatán, después de los 1000 años del reino del Mashiach en la tierra, es liberado de nuevo. Y hay una batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim de Yahuwah, de los santos, y la ciudad que él ama. Pero fuego salió del cielo. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Esto para el que dice que el infierno no existe, o que mucha gente dice que el infierno existe, pero llega un tiempo y se apaga. Aquí dice por siempre y para siempre. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
El cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono, de pie frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. ¿Qué decía Pablo de Tarso? Que vas a ser juzgado por tu fe, que somos salvos por gracia. Es solamente por fe, no por la, no para que no nos podamos jactar por las obras. Pero fíjate lo que dice tu Mashiach. Dice aquí que vas a ser juzgado de acuerdo a tus obras. De acuerdo a tus obras. Tú puedes tener toda la fe del mundo. Es mentira. Si tú no tienes obras, es mentira. Y esto es una gran mentira donde tropiezan los cristianos. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Está hablando de que la primera tanda de los resucitados gobiernan con Yahushua porque han sido justos. La segunda tanda de resucitados resucitan después del reino milenial y resucitan para la condenación. Dice, entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego y esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Si no crees en el infierno, perdona que te diga, pero estás equivocado. Existe y está preparado para todos aquellos que rechazan al Mashiach y que rechazan al Creador. Pero la realidad no es que te mueres y te vas al infierno directamente. La realidad es que el que muere, como dice un salmo también, queda inconsciente, queda en un estado de reposo. No tiene conciencia de lo que le está pasando. Está muerto y enterrado. Y cuando vuelva Mashiach, inaugurará el reino milenial, los justos resucitarán o resucitaremos con él, gobernaremos con él durante 1000 años y después del gobierno de 1000 años hay una batalla donde Hasatán se enfrenta de nuevo a Mashiach, es derrotado y son resucitados el resto de toda la humanidad que ha desobedecido y que no ha seguido al Creador y sus mandamientos y son juzgados y enviados al lago de fuego. Esta es la escatología y esto es lo que va a ocurrir tras la muerte. Por eso no se puede mentir a las familias cuando van a un funeral y se les dice, nuestra hermanita Rosario ya está en el cielo mirándonos, todo ese tipo de cosas. Máxime si obviamente pues esta mujer no obedecía los mandamientos. No sé qué caso puede ser el de cada uno, pero no existe eso del el cielo automático y el infierno automático. Lo que está escrito en Revelación 20 es la doctrina bíblica y todo el resto de la Biblia es acorde con ello. Con lo cual, pues, esta es la realidad sobre la muerte y sobre la escatología. Vamos a continuar con el aspecto número 6 de la verdadera religión. Y este aspecto sí que se llama la verdadera religión. Vamos a ir a lo que realmente es el meollo, el cogollo de lo que es la verdadera religión. Obviamente no hay una verdadera religión y una verdadera. No hay un verdadero conocimiento y una verdadera sabiduría sin tu creador. O sea, si tú quieres amar al prójimo y quieres ayudar al pobre y quieres hacer todo tipo de cosas, eso obviamente te va a ayudar. Pero si tú no crees en tu creador, no tienes la salvación, no vas a ser salvo. No te sirven de nada tus buenas obras. Es decir, no somos salvos únicamente por la fe, pero tampoco somos salvos únicamente por las obras. La fe tiene que actuar conjuntamente con las obras, como dice el Shaliach, el apóstol Jacob, Santiago. Y si no hay una cosa, no hay la otra. Y si no hay fe, no hay obras. Y si no hay verdaderas obras de arrepentimiento, es porque no ha habido fe. Entonces, lo primero que yo quiero denunciar, porque para hablar de la verdadera religión primero hay que hablar de la falsa religión. Lo que yo quiero denunciar aquí es la mentira del diezmo. El diezmo tal y como existe en las iglesias cristianas, sobre todo las iglesias protestantes y evangélicas, es una vergüenza y es un robo. Es una tergiversación de la palabra de nuestro Elohim, de nuestro amado Creador, nuestro amado Abacados. Voy a leeros lo que vuestro apóstol, lo que vuestro apóstol, bueno, sí, lo que vuestro apóstol, falso apóstol o falso pastor os lee todos los domingos para que le deis vuestro dinero. Y os voy a desenmascarar
a este señor para que el alimento de tus hijos y de tu esposa y la riqueza de tu casa no se la des a un oportunista que no quiere trabajar, sino que lo ahorres o que lo des como quiere tu creador que lo des. Vamos a leer, dice así. Robará, estamos en Malaquías 3 y el pasuk número 8. Dice, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, que hay que diezmar y hay que ofrendar. Sí, aquí dice que sí. El profeta dice que sí. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahúa, de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a analizar este verso, porque en este verso es donde vamos a poder desenmascarar al sinvergüenza que te está robando. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿El alfolí es una cestita donde tú echas el dinerito? No. Te han engañado. El alfolí es un almacén, un lugar, un lagar, un lugar grande, donde, vamos a seguir leyendo, y haya alimento en mi casa. El alfolí es el lugar donde se colocaba el alimento para que los pobres de las quejilot, de las congregaciones, tuvieran alimento. ¿O acaso dice, trae todos los diezmos a la cestita y haya dinero en mi casa? ¿Dice eso? Entonces, pastor mentiroso, ¿por qué el domingo que viene con una corbatita puesta? Bueno, hoy es domingo incluso. Lo has hecho hoy, con una corbatita puesta. ¿Has leído Malaquías 3, del 8 al 11 o del 8 al 12, para que la gente te dé la décima parte de sus ganancias cuando eso no está en la Biblia? Eso no está escrito. Fíjate lo que dice aquí. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Tú tienes que llevar a tu congregación la décima parte del alimento que tú tienes. Tú tienes que ir al Mercadona o tienes que irte al Carrefour o tienes que irte a la frutería de la esquina, comprar comidita, llevarla a la iglesia y el que no tiene en la iglesia, el que no tiene en la congregación, pues tiene que poder acceder al alimento en la congregación. Porque una congregación donde llega un pobrecito y no ha comido en su casa porque no tenía dinero, eso es una manada de sinvergüenzas. Esa es la manera en que el hombre le roba a Elohim. Así es como vosotros le estáis robando a Elohim. Porque estáis cogiendo el dinero que no es vuestro y os lo estáis quedando para vosotros. Y el pobrecito que llega a la congregación, en vez de poder comer porque está muerto de hambre, te tiene que dar a ti el 10% de lo que no tiene. Es el mundo al revés. Eso es lo que hace el cristianismo y lo que hace la Gran Babilonia. Invierte la ciencia, invierte la educación, invierte la política. Todo lo que es una cosa es la contraria. Los médicos matan. Los abogados legislan injustamente. Los científicos mienten acerca de nuestra realidad cuando deberían informarnos de cómo es nuestro mundo. Es todo invertido y las iglesias, por supuesto que también son invertidas porque estáis fomentando la riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres. Pero fíjate, tu pastor te ha leído esto, ¿verdad? Malaquías 3:8, este domingo. Pero luego te dice que la Torah no es válida. El diezmo sí, pero la Torah no es válida. Pero yo te voy a leer una cosa que no te lee a ti tu pastor. Y es el capítulo siguiente, Malaquías 4:4. Esto no te lo ha leído tu pastor, pero te lo voy a leer yo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y qué pasa? ¿Esto no lo lees en domingo? ¿Esto no lo lees? ¿Esto no vale? Lo del diezmo y el alfolí para alimentar tu casa con el dinero de los demás, sí. Pero Malaquías 4:4 no lo lees. No lo lees, no te interesa. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Vergüenza os debería dar. Robar a la gente y mentirla. Y decirle que la Torá de nuestro bendito Elohim Yahúa no existe. Que ya Pablo de Tarso dijo que no, que eso era en los tiempos de la carne. La letra mata.
y el espíritu vivifica. ¿Pero qué espíritu hay si el único espíritu que hay, el único Ruach HaKodesh que hay, es la Torá? La única manera en que tú vas a demostrar que tienes el Ruach HaKodesh en tu corazón es obedecer la Torá, obedecer los mandamientos. ¿O qué pasa? ¿Que ya no hay que decir la verdad? ¿Ahora se puede robar? ¿Se puede adulterar? ¿Se puede fornicar? ¿Se puede mentir? ¿De qué estamos hablando? Esta es la verdadera religión, no lo que predicas tú en tu iglesia. Y ojo, que todo esto yo lo hablo con mucho amor, porque yo he estado en muchas iglesias evangélicas, he estado en muchas iglesias católicas y tengo mucho cariño por toda la gente que recuerdo de todos los sitios. He tenido experiencias malas, he tenido experiencias buenas, pero yo esto lo hablo desde la madurez de que es la única manera en que yo puedo hablar. Es la única manera que mi Abba Kadosh me permite que yo hable. Porque si yo hablo esto con dulzura y con tolerancia, no, el mensaje no va a ser transmitido. Pero la realidad es que esto está escrito y no se puede cambiar. No se puede cambiar. No se puede tergiversar. Y cuando tu papá te quiere, te regaña y te reprende. Y te castiga. Y mi papá quiere reprenderte y quiere regañarte y quiere castigarte. Aunque yo personalmente contra ti no tengo nada ni contra nadie. Yo no tengo nada contra nadie personal. Pero sí tengo un fuego en mi corazón que me obliga a que yo te hable con muchísima fuerza. Porque lo que tú estás haciendo es una vergüenza delante de tu Creador. Y si no lo sabías y ahora quieres arrepentirte, es estupendo. Y si lo sabes, pero quieres seguir haciendo lo mismo porque no te importa lo que tu Creador piense, es tu problema. Pero yo soy libre de todo esto. Porque te estoy hablando, la Emet, no te estoy hablando ninguna mentira para enriquecerme, porque yo lo único que quiero es tener la satisfacción de poder transmitir este mensaje que me arde en mi corazón y que no me lo puedo quedar dentro. Hemos sido muy bendecidos, mi esposa y yo, sin necesidad de ningún tipo de lucro nada más que el de nuestro trabajo, con todo el esfuerzo del mundo. Pero realmente cuando uno deja de estar conectado a este tipo de doctrinas falsas y a este tipo de iglesias, realmente uno recibe una gran libertad y una gran recompensa, porque es un pecado muy grande el formar parte de estas iglesias que tergiversan la palabra de nuestro Abba Kadosh. El cristianismo es el fariseísmo moderno. ¿Qué ocurría con los fariseos? ¿Por qué Yahusha les llamó raza de víboras? ¿Por qué Yahusha no era amoroso y cariñoso con ellos, sino que les decía raza de víboras? ¿Cómo escaparéis de la ira de mi padre? Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dijo palabras muy duras. Él les cogió un palo y les azotó. ¿Por qué? Porque inventaban mandamientos y porque los mandamientos verdaderos los invalidaban. Y los cristianos hacéis lo mismo. Hacéis lo mismo. Estáis aprovechando de las personas que tienen unas necesidades tremendas y les dais un evangelio aguado con un montón de cosas bonitas, con un montón de psicología, con un montón de cosas para engatusar a la gente y para lucraros con ellas. Pero la realidad no es esa. Lo que dice la Torá, lo que dice la palabra de nuestro Abba Kadosh, no es esa. Aquí de lo que habla es de obediencia a los mandamientos de la Torá. Obediencia a nuestro Abba Kadosh. Servir a los pobres. Y te digo una cosa, el verdadero diezmo, mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión, porque hemos estado durante un tiempo ayudando económicamente a gente pobre y hemos llegado a la conclusión de que hay que ceñirse a lo que dice el mandamiento. Hay que dar alimento al pobre. Porque muchas veces ellos tampoco saben utilizar el dinero. Hay que darle alimento al pobre, al que lo necesita. Y ese es el mandamiento. Y la décima parte de lo que tú obtienes cada semana, tú lo tienes que destinar a ayudar al pobre con alimento. Vamos a terminar ya con dos palabritas más que quería dar sobre la verdadera religión, que está en Jacob, Santiago. Santiago 1.26 dice muy rápidamente, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, refrenar la lengua y ayudar y asistir
y visitar al huérfano y a la viuda. Esa es la verdadera religión según la definición que da el Shaliaj Jacob, Santiago. Y por último, también quería leer Yeshayahu, Isaías 58, que dijo lo siguiente. Es Yeshayahu 58, del 6 al 11, dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahuwah será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahuwah, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Desatar el yugo del cautivo, del que está cargado, del que está agobiado. Ayudar a las personas más necesitadas, porque Yahusha nos va a decir, el día que resucitemos, nos va a decir: o bien, yo estaba enfermo, estaba hambriento, estaba necesitado y tú me cuidaste, me visitaste, o bien nos dirá lo contrario, de acuerdo a nuestras obras. Y ya por último, el séptimo aspecto de la verdadera religión es la conclusión. Y yo para la conclusión he decidido limitarme a leer el Salmo 23, porque el Salmo 23 a mí me ha bendecido mucho y me ha hecho darme cuenta de que la verdadera, verdadera, verdadera religión es que mi padre, mi Abba Kadosh, quiere pastorearme personalmente. Me ha quitado todos los pastores que en otras épocas de mi vida se han ocupado de mi vida, con mejor o con peor intención y con mejor o peor resultado. En todo caso, yo los recuerdo con amor y con cariño porque han sido personas que han caminado conmigo, que han tenido muchos quebraderos de cabeza también por mi culpa y que de alguna forma pues siento un agradecimiento porque bien que mal pues han sido como en su momento han sido como papás para mí, ¿no? Pero ahora he crecido y tengo madurez y puedo ver claramente cómo hay muchos errores. Pero quiero acabar pues simplemente leyendo este salmo y demostrando que mi Abba Kadosh ha decidido pastorearme a mí personalmente, mi Mashiach Yahusha ha decidido pastorearme a mí, a mi familia. No necesitamos una congregación, más allá de saber que nuestros hermanos y hermanas israelitas que están por todo el mundo, de habla hispana y de habla inglesa también, porque yo también hablo inglés, pues son nuestros hermanos, son nuestra compañía, son nuestros iguales. La verdad que tenemos que morir unos por otros, tenemos que amarnos unos por otros, unos a otros, porque realmente estamos todos en el mismo proceso de crecimiento y de aprendizaje. Bueno, ya me estoy enrollando, así que voy a terminar. Salmo 23, un canto de David. Yahuwah es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me ha hecho morar. Él me ha nutrido por las aguas de reposo. Perdonad una cosa, reposo está hablando de Shabbat, guardar el Shabbat. Él ha restaurado mi alma, me ha guiado por sendas de justicia por amor a su propio nombre, a su Shem Gadol, su nombre Kadosh, santo, es Yahuwah, no es Dios, no es Jehová, no es Jesús. Aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cetro me han confortado. La vara de nuestro Abba Kadosh, el cetro de nuestro Abba Kadosh, es su autoridad, y su autoridad es su Torah, su instrucción. Torah significa en hebreo instrucción, Torah emet, instrucción de verdad. Si tú tienes a un hijo, tú le instruyes, y no llega el día en que tu hijo dice: todo lo que me enseñaste, papá, ya no me hace falta, porque soy libre, estoy en el espíritu. No, no, no. Lo que tu papá te ha enseñado te tiene que valer toda la vida, y más cuando es tu Abba Kadosh. Preparas mesa para mí, aún en la presencia de aquellos que me afligen. Unges completamente mi cabeza con aceite, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y tu copa me alegra como el mejor vino.
Tu misericordia, tu rajem, también me seguirá todos los días de mi vida, y mi morada será en la casa de Yahúa por un muy largo tiempo. De verdad que un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte para todos los que habéis escuchado este mensaje, para todos nuestros hermanos y hermanas israelitas que siguen caminando en pos de nuestro Abba Kadosh, para cualquier cristiano, cualquier persona, creyente, no creyente, que nos ha escuchado, que Abba te bendiga, te muestre el camino de la Emet, el camino de Shalom, y que puedas realmente estar con Él en el reino milenial y ver su mano poderosa en tu vida. Que Abba os bendiga a todos. Mucho Shalom. Aleluya.